¿Escuchan este ruido? Sí. Hoy vamos a jugar Hail Taker. La verdad no tengo idea de qué trata este juego, si les soy sincero. Medio... Medio me enteré que son como waifus infernales. Andamos mucho de infierno, eh. Y quería cambiar algo corto, porque la verdad era como de que... Ah, ok. Es el grupo. La gran mosca. Este... Saludos. 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 Por favor. No. Don't mind me is... No me pongan mucha atención. Yo solo soy el viejo Belzebub. Ok, nuevo juego. Historia de Hell Taker otra vez, interesante. ¿Te necesitas un narrador? Ok, por favor, déjamelo a mí. Será un placer. Yo me desperté un día con un gran sueño. Yo me desperté. No, despiertas un día con un gran sueño. Tener un harén lleno de mujeres demonio. Aunque no era un sueño fácil de realizar, te costaría tu vida. Cuando las mujeres demonio están involucradas, ¡ningún precio es suficiente! Lo dices mientras te aventuras hacia el infierno. Hell Taker. ¿Ok? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Va! ¡Esto me gusta! ¡Esto me encanta, chicos! ¡Muérete! Voy a bajarle un poco el juego, está un poquito fuerte. Bueno, probando. Ay, soy Pandemónica. El servicio al cliente del infierno, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy en mi lugar? ¿Puedo servirte yo en su lugar? Gracias por ofrecerlo. Realmente podría necesitar un poco de café. No soy yo misma sin él. Fuck.
Ok. Ah, no, ya vi. O sea, esto es de a huevo. Este es de a huevo. Esta no es de a huevo. ¡Sí! Tú, yo, ahora. Trato, sin preguntas. No hay tiempo, por favor. No hay tiempo juntando chicas. Trato. Siempre dicen eso. Siempre dicen eso. No, es más. Ay, siempre dicen eso. Y siempre tratan de correr. Voy a tener que romper tus rodillas sobre ese caso. ¡Ah! No. Ok, ya entendí. ¿Pero con qué banda asaltante te has cruzado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué onda, Maximoth? No, nada. Tú y yo, ahora. No tiempo, estoy juntando chicas. Ay, no me lo crean. Ay, tu pobre tonto. Ay, te voy a arrancar a pedazos. Tengo que ver esto. Bien, ya nada más me falta una semana con esto. No me pegaron, me chocaron. Tuve un accidente en vehículo el lunes antepasado. ¡Bien! Ahora cochino conquistador de demonios. Le ahorcaron. Fue viernes de ahorcar rujas. Ok, 32. Pero se fue el alma. ¡No, joder! Son muy rico la Alicia. ¿Qué les pasa? ¿No viste que yo soy el cochino? ¡Cerca! Ok. ¡Ah! Otra vez, otro intento. ¡Qué bueno es este puto juego! ¡Qué buen humor me está poniendo esta pendejada! A ver, espera, vamos a contar. Son 32. 1, 2, 3, 4, 5. Seis. Siete. Ocho. Nueve, diez. Once, doce, trece, catorce. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. A ver, vamos a ver. Cabrón, intenté por la parte de todo, de abajo del todo. A ver. Según yo es así. ¡Demonio Cerberus! ¡Eres un hermano, por favor! ¡Llévanos! Está siendo muy fácil, tengo preguntas. Necesitamos un humano que pase las puertas del infierno. Necesitamos que se nos empieza. ¡Ah! Ellos saltaron como unos perros conejos. Sonidos de perro incluidos. La dulzura de todo esto te causó un paro cardíaco. ¡No!
este es Shari. ¿Cómo lo mueve el Quick? Espera, tengo que matárselo. Shari, entra rápido a mi stream. Necesitas verte a ti misma. Esperando a ver si llega, si llega Shari, porque quiero que Shari vea a su personaje. Tranquilo, ahorita te cuento. Ya me animé un poquito más jugando un gameplay de un juego muy pendejo. Ahorita te aviso. Déjame termino y te lo mando. Ay, bueno, ya lo va a ver. Ok. Mira cómo voy a empezar solamente a rimar en la puta instrumental. Te quedas callado por no puedes clavar en la rima que yo te voy a dejar, jajar. Yo me río de ti, saco el verdín, saco el fin, pero gano fin. Mira cómo saco con la batalla y se gana, ya se calla cuando empiezo al fin. Oh yeah, yeah, mira cómo clavo el flow. Creo que yo ya le he cagado porque ya lo hice mal, bro. Yo soy más bueno y en este torneo veo cómo este rapea feo, pues no la clavo. Voy mostrando todo el show. Mira cómo clavo en la improvisación. Sí, ya sé que la cagué, pero tengo el nivel para repararlo. Hoy, mira, no importa. Ahora es el rapper de zona. Te cambio la zona, no me dice Sephora. Es que se pone que ahora la monta. Ok, voy a corregir mi error. Ya vi que no tengo que mover a ese lado. Mira, bro. Mira cómo soy muy bueno y en este torneo yo solamente veo que se rapea feo y no puedes conmigo. En este fin, y no he perdido, primo. Mira cómo digo. Este rapper vino, no ha perdido ni conmigo. ¡Bien! ¡Es Shari! ¡Wey, sí es Shari, wey! ¡No mames, sí es Shari, wey! ¡Malina Charizoc! Ah, para, le voy a hacerle. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Ay, a ver! ¡Otros idiotas sin cerebro! ¡Así es, Chari! ¡Otros idiotas sin cerebro! ¡Ay! ¡Nunca he visto esa cara horrible antes! ¡Ay! ¿Qué estás jugando? ¡Shari! ¡Vamos a jugar Psicofa! ¡No! ¡Esto es delicioso! ¡Por favor, insultame más! Ok. Probablemente me veo un golpe en el juego y un golpe en la vida real, pero tengo que poner esto. ¡Fantástico! Ahora solo mi fuerte es encontrar a otro estúpido masochista. Ella hizo un movimiento de corte y una fuente de sangre explotó con, devastando tu garganta. No me arrepiento de nada. Vamos a jugar Pico Park. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Por qué no? Debí hacerlo. ¿Cómo que? ¡Pico Park! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Pico Park? Seguro, ¿por qué no? Mientras tú estés bien en usar en hacer estrategias basadas, ¿cómo no esquivar las cosas?
¡Ay, qué de puta madre me lo estoy pasando! ¡Ay, qué de puta madre me lo estoy pasando! Ok, ok. ¡Este es vato! ¡Au! Oh, fuck. Ya estaría, ¿no? ¡Bien! ¡Oh, baby! No puedo mucho. Sadrada, la demonio perra. Esta me gusta. Esta me gusta. He escuchado sobre tu harem. Estoy dentro. Ya tojaron. espera, tengo un sentimiento que yo me voy a arrepentir de esto. Ya no es un harem más. Ahora solo jugamos juegos de turno basados en estrategias. Ay, qué mal. Voy a ir de todos modos. Trata de detenerme. ¿Esa no es una demonio? Okay. Mira cómo solamente aquí voy a empezar a rimar el instrumental. No te quedas mal, no puedes conmigo, primo, porque has perdido en la batalla. ¡Ah, qué tonto! ¡Qué tonto! Y ya me encerré. ¡Qué tonto! Ok. Ah, qué complicado. Sí. Okay,
más espacios aquí. Esa la puedo mandar para acá. No. Ok, vamos a ver, vamos a meter la estrategia, Mal. O sea, esta va aquí. Una tiene que ir allá, pero ¿cómo? ¿Así? ¿Pero ahora cómo? No, ya fue. Ah, joder. Está complicado, ¿eh? Esto está complicado, ¿eh? O sea, algo me dice que está bien. Sí, ya no sé ni qué estoy haciendo, güey. Igual mal. ¡Ah! Okay, ahí creo que voy bien. No, tampoco, joder. Uy, está difícil. Okay. Okay. Esto creo que lo hice bien. La idea de que esto vaya así me parece bien. Forma de mover el otro antes de él. No.
estar, locón, ¿cómo estás? Ok. ¡Ah, esto está complicado! Ok. Necesito la llave para salir de a huevo. Y aquí ya me encerré. El de en medio. Ahora solo me encerré más. ¡Ah, joder! ¡Eso está complicado! A ver. Vamos a ver cómo lo hacemos.
pasa demasiado tiempo sola, jugando esos tontos videojuegos que todo el mundo ha visto. Ay, Dios mío, por favor, ¿te puedes callar? ¿No sabes el sentido que se pone cuando juega? Es una vez que ella... ¡Mata a una de las dos! ¡A ella o a mí! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Matas a sí mismo! ¡Tuviste suficiente! ¡Seguiste el consejo de Sandrada y te mataste a ti misma en las espinas! ¡Este juego me encanta! De las tres primeras rocas, la de izquierda solo se pone dos veces y la de derecha igual. Ajá, ¿y ahora? ¡Ahora solo me cerré! ¡Ahora solo me cerré! Ok, es el mismo. Matarlas a ambas. Solo dejas de hacer. Te va a ir eventualmente. Ok. La primera pata es la de la derecha. Ok. Y una a la izquierda. No se puede. O sea, tengo que meterla de aquí de a huevo. O sea, puedo hacer esto y hacer esto. Pero ya me cerré. Ah, no, para. No, espera. Oh, okay. Ya con eso no he aprendido. Pero ya vamos mejor. No puedo mover esta al final. Esta es muy estorbosa, ¿eh?
¿Y si...? Este ya está dominado. Ojalá pudiera regresar esta. ¡No, espera! ¡Sí puedo! ¡No! 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 ¡No, joder! ¡No, otra vez! Que doy un mail, doy un misclick. Es ese bendito misclick. O sea que ya lo resolví, o sea, solamente lo estoy cagando porque estoy dando un clic de más. Ok. Vámonos despacito. Gracias. Azazel, el ángel curioso. Buscando demonios. También, déjame adivinar. ¿La tesis del pecado moderno o es demonología? Deberíamos estudiar fuerzas. ¡Oh, eso está cool! Ok. Tengo el B, el partido de rapé, porque lo puedo hacer ser. No voy a hacer cenar. No puedes hacerlo bien, carnal. No puedes tú clavar en rima o en la instrumental. Puedes lo mismo que en este vinilo mío, porque no estoy ya perdido. Porque no puedes conmigo cuando hablar la batalla. Que cada día se calla cuando te estás perdiendo. No te extraña. Ah, ya, va. No sé, ya se ve que yo tengo nivel para hacer al rapé. Perdóname por hacerlo bien. No puedes hacer ser conocer. Mira cómo sigo cuando agarro la batalla. No me haces rapé, no la clava. Me engaña, tengo la garra. Este ya no la garra. Yo soy aquí el más bueno cuando me vuelvo un super saiyan. Allá, a donde vaya, vaya. Y este la garra, garra de sobra. Garra, garra, ay no la garras. Garras, este no falla. Allá, este no es bueno. Veo que este no kilo, caga. Ahora ves que tengo nivel para tirar de la P, porque yo lo puedo hacer ser cenar raperos que no han tenido nada de nivel. Bel, como lo hago. Ahora ya no hay un reparo. Yo soy más bueno, te ando tiro paros. Yo soy el más bueno, te estoy engañando. Ando improvisando, demostrando a cada rato que el talento tengo al mando. Yo ya lo estoy enseñando. Este es enseña ese ya te... Creo que van a faltar movimientos. Ven. Ok, entonces hay una forma más fácil de hacer esto. Tiene sentido. Ya la cagado tú.
Okay, está bien. Ya la cagué. A ver, quiero consejo de vida. Ese es un poco difícil. Deberías que un poco que encuentre la forma perfecta del orden de los movimientos. Por favor, tómate tu tiempo, señor Modius. El señor Modius está aquí compartiendo conmigo para ver esa convertida forma del amor. Ay, las cosas se vuelven violentas. Sé que la moderación es importante. Si la gente muere, si tú la amas demasiado. ¡Oh! ¡Qué fascinante! ¡Por favor, expanda más ese conocimiento! ¡Quiero saber todos los detalles! Por acá. Se quita. Se quita. ¡No! ¡Joder! ¡Ah! O sea, esto va acá. Esto va acá. Ahora sí. ¡No! ¡No me dieron los espacios! ¡Oh! La idea era buena, pero ¡oh! Esto va acá. Esto va acá. Esto va aquí. Uf. Técnicamente debería funcionar igual, ¿no? ¡Qué complicado! ¡Joder! Okay. Esto es un poco difícil. Tal vez requiera que pruebes para encontrar el perfecto orden de los movimientos. Okay. El perfecto orden. Okay.
Es que este es el problema. Esta. Porque aquí ya me cerré. O sea, la idea es esa. La idea creo que es correcta. La cosa es, creo que la ejecución la estoy haciendo mal. Okay, pero eso me gustó. Ya está acomodado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡No! ¡Fuck! Ok, ok, pero ya son más movimientos. Este juego, ¿eh? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Allí está el camino ya libre. Huevo, lo tengo que matar. ¿Y si ese puesto está de más? No está de más, pero lo puedo hacer hasta después. Ok. Pero va a quedar exactamente igual porque ahora voy a desperdiciar un paso aquí.
hecho, llegué igual, así que... Este paso está bien. Este paso está bien. Este está bien. Y este está bien. Este no me queda de otra. Paso está de más. Es que estoy consciente que este no lo tengo que matar. El que está aquí en la esquina no lo tengo que matar, pero... Es de este que hablé. Es muy cabrón. Sí. Si es que me voy a tragar todas. Y es que es un paso. O sea, el problema es que es un paso. God damn it. Ok. O sea, si me dieran un paso extra, estaría súper feliz de la vida, o sea... Estoy pensando. Es que es la única forma. Ahora me van a faltar dos pasos. Además. O sea, si pudiera tirar la roca para acá. ¿Qué paso estaré haciendo de más? Bueno, ese. O sea, ese no hay necesidad de matarlo, pero... A este sí porque estorba. Este sí porque me reacomodé el nivel. Y ya no tengo que regresar cuando lo vuelvo a agarrar.
¡Ja! ¡Ja! Pero puedes subirte a mi harem. ¿Qué estás tratando de lograr? ¿Crees que puedes hacer más esclavas, demonios, o tu voluntad? Llámame maestro y pídeme permiso antes de hablar. Ok, yo probablemente iría a lo de abajo. Puedo ofrecerte café, juegos de turno basados en estrategias y paquetes de chocolate. ¿En serio? Eso es todo. ¿Ves aquí? ¿Tratar de comprarme con paquetes? ¡Ah! Tienes suerte de que me gustan los panqueques. Creo que me convenciste. ¿De qué sacar el tuyo? Fue probarse entretenido después de todo. ¿Sí? ¿Okay? No lo pude haber hecho más mal, aunque lo había intentado. Creo que aquí dejo espacio. Que no se
acepta la esclava, pero ser un esclavo. Por un segundo ahí, yo esperaba a que te diera a ti una oferta de esclava. Oh, vamos, estoy segura que puedes disfrutar un poco de roleplay de mate. Estoy pensando cómo liberar este espacio. Cómo liberar este espacio acá en medio. O sea, los demás no hay problema. Se ve más ordenado. Y técnicamente si lo hubiera hecho bien. Ya vi cuál es el plan, ¿no? Vamos a volver a repetirlo. Estaba aquí. ¡Fuck yeah! ¿Realmente pudiste salir? Después de todo, ¡lo has hecho! ¿Qué? Has sentido el frío de las cadenas sobre tu piel, seguidos por el fuego y la llamante y tu carne llameante. Se sintió como si hubieras muerto 200 veces. Aún así, las flamas pararon. De alguna manera, seguías vivo.
Apenas te encontré, traspasante. Así que no te mueras tan rápido. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Judgment, la gran persecutora. ¡Enciende la máquina del pecado! ¡El sufrimiento se tiene que hacer! Oh, goddammit. Ok, otra vez ya te sigue en mí. Estás en un rol. Por favor, continúa. Este es material.
material pendiente desde ahora. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Eso supone que soy la maldita reina del infierno! ¿Por qué me estás escuchando? ¡Madre! ¡Ah!
¿Qué es cuando es el lateral? ¿Cuándo es el lateral? Aquí es cuando es el vertical, ¿no? Es cuando es el vertical. ¡Putísima la vende huevos! Ah, es que ahí es donde me confundo. Ya estamos por el último, ya estamos por el último. Vertical. Otra vez. El vertical otra vez. ¡Bien! ¿Realmente crees que puedes liberarte de estas cadenas? Disappointment es. Lleva desesperanza. Desesperanza. A desesperación. Y las cadenas de la desesperación son las más interesantes. Tú debes estar alita, Malenka. Contrascender. Él ya está listo para eso. Sabiendo mi suerte, él jugó Necrópolis de cualquier forma. Después sí debería tenerlo para mí misma, después de todo. ¡Sí! ¡Arrepiéntete de todo lo que has hecho! Adoro lo que hiciste con tu cabello. Ese traje mata. 10 de 10. ¡Las mentiras no te van a salvar de tu destino! A ver, me gustan las caras. Yo sé, es por eso que yo puedo ser honesto. Así que, si es el caso, gracias, creo. ¡Ahora, perdamos el sufrimiento! ¡No, ya, güey! Ah.
puedo concentrar. Complicado, güey. ¡Ah, jódete! Para pasar esa parte un poquito más relajado. La de abajo, ¿cuándo está libre? Ahí, no, ahí, ahí. Yes.
protegiendo contra el miedo. Modo focus. Oh, fuck yeah. What the fuck? Probablemente ese es el jefe final del juego. ¡Ay, qué difícil es esto! Tener waifus es un trabajo serio.
Au. ¡Joder! ¡Es que me quedé quieto! Estoy dando, pero no se mueve. Vamos a darle igual sistemático. O sea, si llegara siempre a las cadenas sería fácil, pero el problema es que no siempre llego a las cadenas. Ok. Es que lo quiero hacer por patrones, si no, ahí es velocidad. O sea, este sí me lo puedo aprender. Ya es que te le quité el descansamuñecas a la ciudad.
¡Ah! ¡Eso no es justo! Que son patrones, que no son difíciles. Okay, bien. Dominan más los de arriba, dale. ¡Esta parte! Pausa juego. Ahí está. God mode. Hola Joss, ¿cómo estás? Te estamos ligando con... ¡Demonios! Thank you.
Lo peor es que estoy seguro que esta es la última parte. Dejas que te ayude por un tiempo sin decirle que al momento te vas a quitar la vida si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero. Bien, 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 bien. Es el final del juego.
cuando estén. O sea, que ni siquiera está tan difícil. O sea, la cosa es que me pongo muy nervioso cuando ya llego de esta parte. Putísima la vende huevo. Putísima la vende huevos. Putísima la que los vende. Los huevos que va a vender. Yo quería ser un maldito harem. ¿Qué demonios que a mí me diera un placer? Pero ahora todo tembla, todo cambia en esta terrena, porque sigo muriendo por mis propias cadenas y seguiré hasta tener mi alma alta. Diablos comer y seguiré hasta el final, aunque me vaya a asesinar. Al final me la voy a Vamos todos que cantando tal vez me salga mejor. No lo creo, pues en este juego soy el peor. Creo que no hay ningún jugador que yo en esta ocasión. Soy muy malo y a vomitar del bilis que saco yo. Necesito un engaño o tal vez solo un cigarro. Tal vez ya no recuerde cómo hacerle, pero al final ganaré yo, yo. ¡Ah! Putísima la vende huevos, la vende huevos, la vende huevos. Putísima es la que vende huevos, pues para el abarrotes no alcanzó. Solo te dejé los huevos a montones. Pachoco, Santa Clara y Santa Fe. Esa señora tiene lo suyo, huevos de a montón.
Pero al final del día, por su color le falta frijol. Pero le empuje. El descenso a la locura. La última parte. No sé cuánto llevo, pero llevo fácilmente media hora solamente en esta parte. No sé por qué se me complica tanto cuando llego acá. ¿Algunas últimas palabras antes de decir el verdadero dolor? Lo único que tengo en mi pesar es no haberte buscado. ¡Wow! Ser castigado a partir de todos los pecados que valgan la pena. ¡Wow! Yes, this one. Déjalos encantos baratos. Necesito mi trabajo más difícil. Pero mira esos hermosos ojos que tienes. Mira, realmente no tengo que hacer esto. Pero el pacto ha sido sellado. No quiero hacer esto, pero me ha sellado. Nada va a parar esta detención. Ahora sí,
¿Puedo posponer tu tormento unos cuantos años si tú dejas de molestar al infierno otra vez? Nuestros vecinos son uno. Te mataré y tú vas a sufrir. Pero no tiene que ser hoy. Así que, considérate suertudo y sal de mi vista. ¿Crees que estás listo a irte? ¡Sal de aquí! ¿Qué? ¿Quieres invitarme a tu estúpido harem? ¡No seas estúpido! Has compartido techo con un avatar inmortal del dolor. El derramamiento de sangre y asesinato. ¿Qué viene con la tortura? Ah, tú compartirías este rollo. Créeme, ¿tengo por ese mi harem? No, no lo quisiera de otra manera. Glorious success. Espera, ¿estás en serio? Viendo lo lejos que estamos con el ritual. Bueno, al menos podría hacer un intento. Entonces tu viaje ha llegado a su fin. Exitosamente sacaste a las chicas del infierno y fuiste conocido como el tomador del infierno. Aún así, no fue una vida fácil de vivir. Que estaba seguro que iba a ser corta y llena de sufrimiento. Pero la vida es corta y llena de sufrimiento, no importa lo que pase. Así que lo mejor que puedo hacer es divertirte mientras se deje ella. ¡Oh! Lucifer, CEO del infierno. Otra ronda de panqueques hechas. ¿Qué veo? Están muy buenos. Muchas gracias por tu ayuda. Sin mencionarlo, es lo menos que puedo hacer. Aunque, tengo que decir que uno me he dado cuenta cómo te salen perfectos todas las veces. Y la forma en la que los quieres en el aire. Debe haber alguna hechicería involucrada. Experiencia. Sí, seguro. ¡Buenas noches! Ya casi acabamos este gameplay, pero... ¿Pero cómo estás acá limpiando? Sí, claro. Mejor dejarte con los panqueques. ¿Onda la people? ¿Panqueques? ¿Estás leyendo una comedia romántica? Ah, hola, Ale. Nunca había escuchado de... Nunca había escuchado el romance antes. Es la cosa más penosa que he visto. Tal vez he estado haciendo las cosas mal todo ese tiempo. ¿Quieres ir en una cita? ¡Ay, qué bonita! Siempre supe que eres un pervertido degenerado. ¿Qué es? ¡Asombroso! Oye, tengo una pregunta. Dispara. Las chicas dicen que nunca te quitas su sombra. ¿Por qué es eso? ¿Podría preguntar lo mismo? Oh, es porque soy ciega. Esa es mi historia. ¿Quieres compartir la tuya? Tal vez un día. ¡Oh, vamos! Las chicas ya están apostando. Perderé 10 si tú no tienes visión láser. ¿Cómo andas, güey? Bien, un poco lastimado. Me acabo de terminar este juego. ¿Sí viste la foto que mandó el grupo de Discord? A ver... No le he visto. Deme un segundo. Imágenes.
No mames, este es el canal del Blon, güey. Es el canal del Blon, güey. Creo que esa era mi prima. Y pues, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo fue lo del choque? Vi en el Discord. Pues nada, realmente no hay mucho de qué contar. Yo estaba estacionado en... Tantowski. Yo estaba estacionado en un... Estaba puesto en un alto y de repente un carro se lo quiso pasar y... ¿Por qué? Okay, ¿qué sí, café? ¡Oh! ¡Ay! La demonio cansada, nunca más. ¿Estás sobrecargado otra vez? No, está bastante bien. Incluso lo llegaste perfectamente esta vez. Sí, pero sí, tal vez sobrevives un día sin dedos rotos. Oh, está bien. Pero siéntate libre de fallar. La hospitalidad local, probado que puede ser competente hasta ahora. El siguiente es a las 5:15 p.m. Doble expreso, sí. Su trabajo, recuerda, no mío. Pues espera, vamos a dejar Chari hasta el final. ¿Panqueques? ¡Claro, pero podría ser un poco de fuego! No, fumar en mi casa. ¡Ay, qué! ¡Me vas a castigar! ¡Vamos! ¡He sido una chica muy mala! Te encanta eso, ¿no? ¡Vete a la mierda! ¿Panqueques? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Unas cuantas semanas. Se siente como siempre. Las cosas que he visto, las cosas que he hecho. Podría convencer que escribir un error espectacular. Un papel espectacular sobre esto. ¿Verdad? Me creería. Es tanto real. Y me estima eso son apenas está en la superficie. Recientemente esto lo son. Ese es demasiado, cómete tu panqueque. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 demonios y un ángel. Panqueques. Panqueques. Bueno, estarán los vecinos otra vez, ¿no? ¿Por qué está la policía en la puerta? Panqueques. ¡Traspasador! ¡Me están invadiendo mis dominios! ¡Debería! ¿Te han traspasado tus dominios? ¡Nuestros dominios! ¡Debería encargarme de ellos! No necesito algo, yo me encargo de ellos. Bueno, diviértete. Vamos a hablar con Shari. Panqueques. ¿Sabes lo difícil que es encontrar? ¿Sabes lo difícil que es encontrar unas estrategias basadas en las que pueden jugar? Barata, una especie de media hecha secuela. Me gustaría jugarlos de todos modos. Lo mismo aquí. Desafortunadamente, la vida apesta, pero hay que vivirla. ¡Oh, por Dios, es que es Shari! ¡Oh! Necesitaremos mucho alcohol. ¡Oh, por Dios! Policía, abra la puerta. Abrir. Sabes que es ahí. Abra la puerta. Ahora. Es que este es Charinoco. O sea, tiene la misma puta jeta que pone siempre, güey. Es Charinoco, güey. Ok, vamos a acabar el juego.
qué es. Oh, gracias. Pero tenemos unas preguntas que hacerle. Y esa fue la historia de Helltaker. ¡Wey, qué genial imagen! Las tres peritas acá atrás, la demonia de la lujuria acá, esta está la madre borracha, está disfrutando. Me gusta que es ciega, esa está dormida porque no puede dormir. Que me encanta que es la sádica. ¡Uy, Shari está abrazando la botella, güey! Narrada por su viejo amigo, el viejo Belce. El viejo Belcebón. Un cuento algo tonto, ya lo sé. Para ser honesto. Un poco abhorrent, aborrecible. Una horrible historia de horribles personas, pero de alguna forma encontraron diversión en ellas. Tal vez alguna risa o dos. ¡No me la pasé, puta madre! Muchas gracias por acompañar esta vieja. ¡Mocho Morocho! ¡Bienvenido! Cada mono tiene pues cosas procesadas, así como dijiste, de la locura y del aire y todo eso. Sí, pero es que no solo, o sea, no es la simple, o sea, es como de que, güey. ¡Ey! Me encanta la demonio Shari, güey. Me encanta la demonio Shari, güey. Gracias por lograrla, esa vieja. Esa vieja mosca para la familia. Hasta la siguiente. El final. ¡Uf! ¿Hay algo más que desees? GG easy peasy. No, el final de hecho tuve que hackear, o sea, tuve que truquearlo porque la verdad no me lo pude pasar. Pero fuck, qué buen juego es Helltaker. Qué buen juego, me lo he pasado de huevos, o sea, me lo he pasado de huevos. Era como que el golpe de energía que necesitaba para poder animarme, porque no había tenido así como que el mejor día de hoy. Vamos a hacer una raid. No tengo muchas personas, pero vamos a hacer una raidcilla a Jagger. Y ya nos vemos mañana con probablemente Life is Strange. Ahorita quiero como jugar algunas cosas un poquito más diferentes que me suban un poquito el ánimo, ya que ha sido una semana un poquito pesada y Mayora me encanta, pero y lo quiero seguir jugando, pero es como que se va súper pesado, entonces es como que quiero jugar algunas cositas. Mejor en tu final de día. Sí, esperemos igual, ahorita ya se está como que animando, o sea, realmente ya está muchísimo mejor. Este juego me subió mucho el ánimo. Así que chicos, nos vemos. 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Y tierra. El Puig y la Sharira.
miedo. Shari, entra rápido a mi stream. 3, 4, 5. Ah, 99 de dinero, güey. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. A ver, vamos a ver. Ya brincaste por la parte de todo, de abajo de todo. A ver. Según yo es así. Chuela el forajido, a la verga, ya tengo un chorro de... Nada, terminaba un stream. Ah, igual se me subió bastante el ánimo, esta esa madre. ¿Eh? Algo me dice que va a poner feo. Llave del obelisco, güey. Es aquí, ¿no? El chilo es aquí, madre. Tiene que venir la llave, güey. ¿Que no era ya?
Chale, güey. Chale, güey. Gandul. Ah, su madre, güey.
Se rearma. Perdón, no estaba leyendo, pero... ¿Qué pedo, güey? Tengo que ir por protección, no seas mamón. How do I get it? Qué interesante fue este pedazo de recuerdo. Muchas gracias, unas horas al jueguito.
Vámonos. Vámonos, Ricky. Ah, qué enfadoso es ese cabrón, güey. Por un momento, por un momento me hizo enojar. Pero nomás me sacó el ya no lo vuelvo a ver en mi vida. Otra guerra rival. Ahora. Mira, güey. Indómito, güey. He muerto 50 veces. Me gusta Indómito, güey. Nunca me agarraron con vida. Aparte que apareces tú, Taker. Un jueguito nuevo. Una semana o dos, te voy a encargar algo chino. Tengo que saber bien qué es lo que quiero. Porque luego uno va con un diseñador y pide cosas que no. No sabe ni lo que quiere uno. ¿Por qué se bugue? Siempre trato de trabajar en un equipo y hacer mi vida diaria laboral o en los juegos. Siempre me termino encabronando. No sé por qué. Debería ser un poquito más paciente, entender que es su chingada madre, nunca va a cambiar. que nunca van a cambiar. Pinche gente. Digo, eran cuarenta y tantos, ¿no? ¿Se entiende? Hasta raza. Ah.
cruzada en cruce doble. ¿Dónde es cruce doble? Creo que ya son retoña, güey. Y la sud. Si le pongo el micrófono aquí, me estorba menos. Allí. ¿Y se oye bien? Se me hace que aquí también va a funcionar, que tengo que convencer a alguien que me invite. Y ya que me invite, voy cambiando el palo. ¿Cómo se le ocurre? O sea, yo digo que no hay forma de jugarlo mal, güey. Si no quieres ser PVP, te vas a buscar cosas. Te voy a venir a pie para que te lo cuelo, güey. Yo tenía petróleo, güey. No me acuerdo en qué pueblo, pero tengo petróleo. Una de las cosas que más me gusta hacer es cocinar sabrosas salchichas con miel. Cierto, güey. Martillo que sea más power, ¿no? Voy a guardar todo esto. La salchicha humedosita.
Cállese, señor. Cállese, señor. Armas de facción. ¿Armas de facción? No te compré unas porque siento que nomás perdí mi dinero. Pero, pues, pero como yo no sé mucho, me quedé así como que... ¿Y ahora? Ya, güey, calzones al por mayor 72. Botas de 368, 374. 382. Ya, no puedo equipar eso. Debería haber tenido toda mi ropa en un solo lado y ver qué puedo usar y qué no. Por ejemplo, esto no lo puedo usar. 34 25 37 32 la chuela me gustó mucho 36 escudo oblongo 32 31 3 entre 1, 3, 30. Otro escudo, güey. 3, 34 3, 70. Afuera. Gracias por sus servicios. Esta pinche espada ropera, pensé que la usaba, ahora ya no la uso. Espada ropera, 3.92. Ah, barba. Tengo todas mis gemas. Ahorita voy a regresar. Las del 35. Ah, cuando ya pase al otro Alex. Excuse me. Cuando se pueda. El karma, Jaime. ¿Cómo andamios? Semilargo. ¿Andas de farmer? Yo también. Quiero subir a 100 las cosas de madera. ¿Cómo subes el arcano? ¿Y lo de la ropa? ¿Qué pasó con la troca? No le he jugado, güey. Como dos meses, ¿no? Pinche caro, güey. A lo mejor no lo viste, güey. Hace rato no pude porque estaba arreglando el teclado. Ah, cabrón.
Con un pico, con el hacha, güey. Hay mucha de mucha mexa. Aquí hay un clan mexicano. Voy a hacer un chingo de lino. Yo soy nivel 3, esperando el nuevo crafteo y las misiones de facción. ¡Ay, ya no estás jugando! ¡American Trump! ¿Cómo te atreves, güey, a jugar otro juego? ¡Chingado! Pensé que ibas a querer estar toda la vida jugando el mismo juego, güey. No es el karma dealer, es karma KMX, güey. No se apene, güey. ¿Cómo se atreve ese streamer a dejar de jugar ese juego? Es Karma, el nombre de la universidad. Karma KMX. Karma Carmita. Luna Lunera. Cascabelera. Y ahí estaba ahí yo. Estaba yo frente al pueblo. Le cené el charrito, güey. Ajá. Ajá. Ole con ole. Él hizo una cruzada en doble, güey. Derrota a Guardián Central en cruce doble. No está el pinche guardián ancestral. ¿Es eso o es que tiene miedo?
Sí, el karma, sí, el karma ya tiene mucho que no viene. Sí viene, sí, pero, viene, pero me hace, o me hace de cuando en cuando. Cuando pues aquí, güey. Pues aquí, güey. Es que si, no se, si llama... no se llaman... Guardián ancestral, ancestral, no lo, no lo vale, no vale la pena matarlo. Yo quiero yo ser guardián ancestral de New World, me hace algo cansado, ¿no? Yo ya... Ahora ya me empecé a enfadar un poquito, güey. Extraño a mis amigos. Es como, es como el Walk Simulator, güey. Ando bien lejos. Pero si son los MMO, ¿no? Vial de agua bendita, ándale, güey, los católicos. Tienen que ir a las cuevas más tierras. Sí, dicen. Hay un punto, ya ahorita donde topas la historia, pero el comienzo es bueno. O sea, no va a estar crecer. Pero yo creo que se va a poner... Bueno, espero que no me enfade. Neon. Baliza dura 5 segundos más. El área de efecto de la baliza es ahora un 50% más grande. Mira, güey. Esta Shira la que sigue. Tú levántate. Debes morir. Miembro ya turgente. Cristo dormía desnudo, pues no lo veía yo muy dormido.